Los restos del ingeniero que perdió la vida al caer desde el tejado de una fábrica en Chincha son velados mientras sus familiares exigen una exhaustiva investigación. Si él es ingeniero, él no tenía... ¿Cómo se llama esa empresa? Empresa Virú. Él no tenía por qué subir a donde ha subido, ¿no? Él tenía que, esa empresa tenía que mandar a otros que no son menos que él, ¿no? Subir a eso y subir con su respectivo arnés, ¿no? Y engancharse donde debería engancharse. No subirlo a él como él es un ingeniero, subirlo ahí. ¿Y ahora qué? El hombre se ha caído y ni siquiera llamaron a la policía, ni siquiera llamaron a un fiscal para que recoja su cuerpo de ahí. Alan Nolasco cayó desde casi 8 metros de altura de la empresa de conservas Virú. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha sido una muerte adentro. ¿Qué es lo que ha pasado? El ingeniero. ¿Ingeniero? ¿Cuál es el nombre del ingeniero? Disculpa. Los familiares exigen se investigue en qué circunstancias ocurrió el fatal accidente, ya que presumen que la empresa tendría mucha responsabilidad en la muerte del trabajador. Sí, sí, esa empresa está acostumbrada a explotar a la gente, inclusive bota, si uno le reclama, lo bota y recibe otro personal nuevo, tres, para que sigan trabajando. Inclusive mi yerno se ha caído. Y lo han tenido ahí como, o sea, te ha estado tirado en el suelo, ya muerto de repente, ¿no? Como dice la asistente que dice que todavía lo han llevado con vida hasta el hospital, al seguro. Eso es mentira, cuando un hombre se cae de arriba, ya queda ahí nomás ya, porque ha sido un golpe seco que se ha dado. Después de 7 años de haberle dedicado su vida en cuerpo y alma a la empresa, y es así como me pagan hoy. Sola, abandonada, sin saber a dónde ir, con un dolor terrible en mi corazón, mis padres en Trujillo desesperados. ¿Por qué hoy día estaba programado para la 1 de la tarde trasladarlo a Trujillo? Pero lamentablemente la gente de Recursos Humanos, Virú Chincha, estaban a mi lado como adorno. Parecía que se les hubiese tragado la lengua, porque ni siquiera me prestaban ayuda. Señores, yo aquí no he venido a mendigar nada, yo he venido a exigir justicia, algo que mi hermano se lo merece. Por lo tanto, el que de Recursos Humanos se me haya acercado con un terno, con una toalla, con un par de medias y con una caja, eso yo no lo estoy mendigando, eso es muy poco para lo que mi hermano ha hecho por la empresa.